Hablemos de cómo va todo con Segunda. Mal. Estoy harta de esa situación, ya. Porque cada vez que yo me decido a decirle algo, él, no sé, parece que encuentra una excusa para irse o suena el teléfono. Hoy Enzo lo llamó, nada menos. Pero no está de viaje, ¿por qué lo llamó? Sí, no sé por qué, pero lo llamó justo en el momento que yo le iba a decir. ¿Justo en ese momento? Sí, justo en ese momento y justo Enzo, aparte. Te digo la verdad, para mí es una señal de que no le tengo que decir nada, porque ya... Ah, no, entiendo. No, dejá de decir papadas vos ahora, no. Vos tenés que decirle lo que sentís. Y si no te animás, personalmente, no sé, escribirle una carta. Ya le escribí una cuando estaba en Caracas. ¿Y? Nunca se la mandé. Mandásela. No, no sé, porque... De verdad, te digo, mirá si le cae mal por lo de antes con Enzo, mirá si me rechaza. No estoy segura, Alma. ¿Qué? Segundo se fue enamorado de vos de acá. Y ni el tiempo, ni la distancia, ni Enzo puede cambiar eso. Dale, escribir la carta. Y si no, un poema, una canción, no sé, algo. Rubia ella. Y linda. Me ayuda mucho. Porque es buena ella. Y todo lo que toca cambia de color. Tiene un corazón grande ella. Y hace latir el mío más fuerte cuando estamos cerca. No lo sabe ella. Pero la amo yo. Quedaste pensando. Tienes razón, le voy a escribir una carta. Una nueva le voy a escribir. Tráeme papel y lápiz. ¿Sí? Bueno, dale, qué bueno. Ay. Permiso. Hola. Hola. ¿Qué haces, Leo? Bien. ¿Vos? Bien, todo bien. ¿Segundo está? No está. Ah, ¿sabes a dónde fue? No tengo ni idea. ¿Y a qué hora vuelve? Tampoco. No, pero sé que sí va lo de Martín, el compañero de la escuela, para ponerse al tanto, para estudiar de vuelta. Ah, mirá qué bien. Sí. Qué bueno, me alegro. Sí, sí. Bueno, entonces te voy a dejar... ¿Le podés dar esto de mi parte? Sí, sí. ¿La Isabel? No, Isabel. ¿Está arriba? No, ¿le guardo ella la vea? No, vení. ¿Qué? ¿Qué lo que? Isabel no está, se fue a trabajar, le estoy a Patricia Sánchez Arondo. Ah, no, qué mal ojete que tengo. Ah. No, pero debe estar cerca todavía, no te preocupes. ¿Y qué lo que es? Si no tengo auto, yo para seguirla, ¿sabes? No la alcanzo más, no, así caminando. No, porque se fue caminando y siempre fila para el lado de la avenida, así que si te apuras la alcanzada. ¡Ah, gracias, Máxima! ¡Decime qué pasó! No, no, pase primero la mujer, ¿eh? Silencio, porque él es bueno. Todo lo que hace lo hace por amor.
corazón gigante. Que se latía el mío más fuerte cuando estamos cerca. Es amigo y compañero, pero sobre todo, y desde hace ya un tiempo, es un hombre. Mi hombre. Él es todo lo que necesito para estar bien. Él no lo sabe. Pero yo lo amo. Él sos vos, Segundo. No sé. Corrigiendo males al azar, como el barro, el alfarero, como brisa de aguacero.